Copa Libertadores marca la agenda de muchos de los equipos argentinos en el transitar de esta semana. Ayer en Chile, Racing empató 1-1 frente a la U. Sabor a poco para los de Avellaneda. Y lo dijo el Chacho Coudet cuando terminó el partido. Podrían haberse quedado con algo más. Victoria en el comienzo, empate. Buen transitar por ahora en el comienzo de esta Copa Libertadores para la Academia. Hoy, presentaciones de Boca. Será en el cierre del día, en condición de local, su primer partido en la Bombonera en esta Copa Libertadores frente a Junior de Barranquilla. Y un rato antes, en Uruguay, Peñarol será el local de Atlético de Tucumán, que viene con un debut con derrota. Hablando de equipos grandes, actualización de la Superliga. Será en Avellaneda el turno de ponerse al día de Independiente y de San Lorenzo. Los dos están ahí, muy lejos de Boca, por cierto, pero disputando posiciones importantes, pensándose en la Copa del año que viene. Y la Libertadores es el deseo de cada uno de ellos. Buen choque en este día miércoles en el fútbol de la Superliga.